Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos de la mañana de hoy viernes, si sí es viernes, el, cuerp el cuerpo lo sabe, viernes de fin de semana del Día de las Madres, viernes 12 de mayo del año 2023. Y aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que estoy en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver por Facebook, por YouTube, por mi cuenta de Twitter y también me puedes ver si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Saludos a los amigos de la diáspora que ya se están conectando. Y si no me pudiste ver en vivo, me puedes ver grabado o si quieres volver a ver y escuchar el programa, me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook. Y en mi canal de YouTube, ahí estará, está disponible, estará disponible cuando terminemos el programa. La edición de hoy, ahí también están uh, disponibles todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, como todos los días te invito. Si me estás viendo, oye, que mucha gente de la diáspora se está eh, dando su saludo, como te digo todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por cualquiera de ellas me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. También te recuerdo que me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del mediodía, la edición de hoy del de podcast de Aníbal estará disponible en Apple Podcasts, Teacher, Google Play, Spotify, en todas ellas para que me puedas... Escuchar cuando a ti más te convenga cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Ya está en un avión hacia, hacia su nuevo hogar, la elefante Mundi. Se espera por fin, por fin que se sepa hoy quién es el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, Tribunal Supremo, eh, aquí hay un error, mano mío, de Estados Unidos nuevamente resuelve en contra de los mejores intereses de Puerto Rico Fiscalía Federal acusa por crimen, acusa por eh, 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 a Fiscalía Federal acusa por crímenes ambientales en salinas y crea una unidad investigativa a esos efectos demanda en el Tribunal Federal a la ex, a abogada y ex fiscal federal María Domínguez Departamento de Justicia de Puerto Rico confirma que está investigando alegación de hostigamiento sexual por parte del alcalde de Trujillo Alto, otra amenaza al sector farmacéutico. Comisión de Finanzas del Senado Federal lanza fuertes críticas. Y si es domingo, es verdad, y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Mucho que de hablar con Fede en la edición de hoy de Deportes Zona 5. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Realmente muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. Vamos rapidito en la historia de primera plana en los dos periódicos principales. Finalmente se cierra un capítulo. Los animales que cre que quedan en lo que era el zoológico de Puerto Rico o el zoológico de Mayagüez ya están en aviones partiendo hacia diferentes santuarios primera plana del de nuevo día, adiós a Mundi, inicia su ruta hacia su nuevo hogar, se espera que la elefanta llegue a refugio, Elephant Refuge North America, en Georgia, en los próximos días, donde compartirá el espacio con otros mamíferos de su especie, es más o menos el mismo titular y la primera plana del de vocero, rumbo a nueva casa, los animales de el zoológico, se cierra un capítulo, independientemente si ustedes de los que está en contra totalmente de que haya zoológico es una nueva tendencia, yo me crié yendo a zoológico en, en, en algunos lugares del mundo, inclusive de adultos. Recientemente cuando estuvimos en Los Ángeles visitando a amigos fuimos al zoológico de Los Ángeles. Los zoológicos han ido modernizándose, han ido cambiando. Hay quien entiende que no debe haber zoológico, pero independientemente de eso, lo que pasó en Mayagüez es imperdonable, porque la eh, forma en que esos animales vivían, era pues rayando, no rayando, era claramente maltrato animal, se cierra un triste capítulo eh, aquí en Puerto Rico, así que pues veremos, eh, esperamos que los animales y especialmente Mundo y que ha sido la querendona aquí en Puerto Rico sean felices en los diferentes santuarios en que, a que han llegado. Y vamos rapidito a los temas de el día de hoy. Se espera que hoy finalmente se sepa quién es el nuevo presidente del Partido Popular Democrático. Aquí vemos la historia del de periódico El Vocero. Hoy comienza suma de votos añadidos a mano. El comisionado electoral del PPD anticipó que la brecha de votos entre Ortiz y Hernández se cerrará nuevamente. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día. Añadidos a manos, decidirán la elección. La ventaja de 1.375 votos que Jesús Manuel Ortiz mantenía anoche sobre Luis Javier Hernández se cerraría al contabilizarse dos materiales, maletines de Villalba. Nuevamente, el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Toñito Cruz, eh, quien está trabajando en el equipo de... Eh, de Luis Javier nos da unos datos más actualizados que, que requieren un poco de explicación. Ya se contó todo lo que se votó en los colegios el domingo, excepto unos colegios que es lo que en Argot le llaman arrestados. Esos colegios arrestados se van a contar hoy. Además, se van a contar los votos añadidos a mano, que ya les he explicado anteriormente, ya, ya, se, ya se identificó. ¿Cuántos de esos añadidos a mano de verdad tenían derecho a votar? Tristemente, no nos han dicho cuántos son. Creo que son cerca de mil votos añadidos a mano que hay que contar porque las personas legítimamente podían votar. Eh, dije, ah, bueno, Toñito está con Jesús Manuel. Si dije Javi, me perdonan. Si Toñito está con Jesús Manuel. Bueno, eh, Toñito nos da unos números que tengo que admitirle. Tu tweet no es el más claro posible. Yo se los voy a interpretar. Él dice: Con el beneficio de contar los 236 colegios de votación regular, Jesús Manuel terminó el recuento de ese colegio con 217 votos de ventaja. Hoy comienza el proceso de adjudicar los sobres añadidos a mano sobre 1.009 sobres. Entonces uno no entiende porque el partido dice que estaba ganando por mil y pico. ¿Qué sucede? Toñito, entonces acompaña este tweet con esta tabla. ¿Qué es lo que ha hecho Toñito? Toñito. Cogió lo que se contó hasta anoche, y entonces él le sumó en un ejercicio de anticipación lo que se contó esa noche de las elecciones en estos colegios que están arrestados. Por ejemplo, en San Sebastián hay dos colegios: el colegio 2 y el colegio 3. Pues a lo que tiene el partido, él le sumó. Obviamente, esto podría variar. Quiero aclarar que hasta el día de ayer. No hay ningún señalamiento de fraude. No se ha llevado nada. Nadie está amenazando. Voy a ir al tribunal. Obviamente estos colegios que son uno, 2, 3, 4, cinco, seis colegios, lo habíamos dicho ayer, podrían generar alguna controversia. Pero Toñito dijo, si le sumas las actas de esos colegios que hoy, de, esas, de esos colegios que hoy se van a abrir los maletines, pues en San Sebastián, en uno lo ganó Jesús Manuel, 519 a 415, en otro lo ganó Aguada. 315 a 70, en Laja lo ganó Jesús Manuel 90 a 81, y en los dos de Villalba, eh, Javi dio una pela: 772 a 45, 819 a 30. Según Toñito, esos seis colegios arrestados le darían 999 votos a Jesús Manuel y 2157 votos a eh, Javi. Al tú sumarle eso a los votos que se cont contaron ayer, según los números de Javi, perdón, de Toñito, sin contar los añadidos a mano, el domingo terminó eh, Jesús Manuel con 217 votos por encima. Fuentes a mí me dicen que no son 217, pero que sí, eh, Jesús Manuel está como, estará como 150 votos por encima. Hay. Un poco más de mil votos que se tienen que contar y cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Pero, para anticiparle, si los números de Toñito son correctos, o si lo que me dice en mi fuente de que la ventaja de Jesús Manuel es de como 150 votos, eso quiere decir que para Javi ganar, tendría que ganar el voto añadido a mano que se cuenta hoy, como por 60%. Que es imposible. No es imposible que parecería que no es muy probable, pues está por verse porque no hay una cantidad exagerada, me dicen aquí que Luis Vega me corrige, ok no les voy a llamar arrestado que son en revisión, ok, pues son votos, son, son maletines que no se han contado este, yo sé que el concepto arrestado es de los recuentos, pues como yo estuve en una elección y hubo bastantes maletines arrestados, pues ese es el concepto que me recuerdo, matemáticamente no es imposible, pero eh, Javi tendría que obtener, creo yo que como el 60% de los que se van a contar hoy, para tener posibilidades de ganar. No es imposible, no sé si eso va a suceder, pero por lo menos de lo que vi en unos listados no hay una cantidad abrumadora de votos añadidos a mano en Villalba y Juana Díaz, que son los dos pueblos que, eh, que eh, eh, Villalba y Juana Díaz, que son los pueblos que Javi ganó por unos margen exagerados veremos lo que pasa hoy, ojalá y sea más temprano que tarde, que se sepa, me dice eh, Luis Vega y se lo agradezco también que no ha habido ni un solo caso de alguien que votó añadido a mano que se haya encontrado que votó en otro colegio, que era una de las preocupaciones, había que hacerlo. Usted fue, un aiba, fue y votó en el precinto 4, que era donde usted tenía que votar, después se montó en el carro, se fue para Aguas Buenas y dijo, "Ah, yo vivo aquí, no aparezco" y lo pusieron añadido a mano. Eso se coteja los añadidos a mano se coteja si votaron en algún otro lugar y me dice Luis Vega Ramos, secretario del partido, que nadie votó en otro lugar. Por ende, hasta ahora, recalco, no hay ningún señalamiento de fraude de ninguna campaña hacia otra campaña. Esperemos lo que suceda hoy. Bueno, vamos a lo que yo creo que es el tema más importante en el día de hoy. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ayer bajó con una opinión 8 a 1 en un caso que tiene muchísimo interés, un caso a mi entender importante. Aquí está la historia del de periódico El Nuevo Día. Déjenme decirles un poco el trasfondo para después hacerles el análisis legal y el análisis político. El Centro de Periodismo Investigativo, una organización que ha hecho un trabajo extraordinario en los pasados años en eh, hacer un país más transparente y en obtener información, investigar asuntos. Demandó desde hace tiempo a la Junta de Control Fiscal, exigiendo a la Junta de Control Fiscal que le entregara unos documentos, correos electrónicos entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Demandó bajo el derecho constitucional en la constitución de Puerto Rico a acceso a información pública. Ganó el caso a nivel del Tribunal de Distrito de Puerto Rico. La Junta entregó unos documentos y después se negó a entregar otros documentos. Ganó el caso a nivel del Tribunal Federal de Distrito. Ganó el caso a nivel del Tribunal de Apelaciones de Boston. Y ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en lo que el nuevo día llama un golpe a la transparencia, revocó el caso y por ende la Junta de Control Fiscal no le tiene que entregar al Centro de Periodismo Investigativo ni a nadie sus documentos. ¿Qué? Así que, ok, voy, a, voy a, 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 a tratar de explicar, es un asunto técnico, quizás tengo a la, a la licenciada Judith Berkham, que representa al Centro de Periodismo Investigativo, quizás la tenga el próximo lunes en el podcast, porque me parece que esto es bien importante. En Puerto Rico existe el derecho de acceso a la información, es un derecho constitucional, y hemos visto muchas veces que entidades demandan al gobierno de Puerto Rico en los tribunales de Puerto Rico. Y se puede demandar y se han ganado casos. El primer caso es un caso que tenía que ver precisamente con los asesinatos de eh, El Cerro Maravilla, Soto versus Jiménez Muñoz, se demandó al Departamento de Justicia para que entregara expedientes de las investigaciones de aquellos asesinatos y del de encubrimiento en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Al gobierno, de, en teoría... Al gobierno de Puerto Rico tú no lo puedes demandar en la Corte Federal porque en teoría el gobierno de Puerto Rico disfruta de lo mismo que disfrutan los gobiernos estatales de lo que se llama inmunidad soberana. Un ciudadano no puede demandar al, go al gobierno de Nueva York en el Tribunal Federal de Nueva York, lo puede demandar en los tribunales de Nueva York. Esa es la teoría. Pero repito, tú no puedes demandar al gobierno de Puerto Rico eh, exigiendo cosas bajo las leyes de Puerto Rico en el Tribunal Federal, pero lo puedes demandar en los tribunales de Puerto Rico. Hay unas excepciones donde tú puedes demandar los estados a lo a, a nivel del Tribunal Federal que están establecidas por el Congreso y eso es parte de lo que decidió el tribunal ayer. ¿Qué sucede? Que la Junta de Control Fiscal es un ente que se dice que es parte del gobierno de Puerto Rico y eso lo resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de los nombramientos, el caso de Aurelius, dijo: No, no, ellos no son funcionarios federales, ellos son funcionarios del gobierno de Puerto Rico, porque ellos son parte del gobierno de Puerto Rico. Entonces, el Centro de Poderismo Investigativo dijo: Bueno, yo no puedo demandar a la Junta en las tribunales de Puerto Rico, porque promesa lo prohíbe, promesa dice: Donde único se puede demandar la Junta es en el Tribunal Federal de Distrito, pues lo tengo que demandar, aunque lo estoy demandando bajo la Constitución de Puerto Rico, lo tengo que demandar en el Tribunal Federal. Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal de Apelaciones resolvieron, ah, es cierto que Puerto Rico tiene inmunidad soberana, o sea, que a Puerto Rico no se le puede demandar en los tribunales federales, es cierto que la Junta es como si fuera un ente del gobierno de Puerto Rico, por ende, en teoría no se podría demandar en el Tribunal Federal, pero... Promesa abrió la puerta, eso dijo el Tribunal de Distrito y el Tribunal Federal. Promesa abrió la puerta para que a la Junta se pudiera demandar en el Tribunal Federal. O sea, promesa le quitó esa inmunidad soberana a la Junta. Y la Junta llevó el caso ante el Tribunal Supremo. Los hemos perdido todos, señores, todo en el Tribunal Supremo. El caso de Sánchez Valle sobre la doble exposición, el caso del SSI, el caso de los nombramientos de la Junta. En los últimos años nunca ha habido, en la historia jurídica de los Estados Unidos, nunca había habido tantos casos sobre Puerto Rico que llegan al Tribunal Supremo y todos los hemos perdido. El caso de la quiebra criolla, todos, señores, todos los hemos perdido. Y ayer perdimos 8 a 1 y la opinión le escribió la jueza Elena Kagan, demócrata, liberal, hasta Sonia Sotomayor. Votó en contra de nosotros. Ok. ¿Resolvieron algo que tenga que ver con estatus? No y sí. ¿Qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo ayer en lo que yo tengo que llamar como un acto de hipocresía jurídica del Tribunal Supremo? Lo que yo tengo que llamar es: esto es un acto para darle otro toallazo a la Junta de Control Fiscal sin resolver los problemas esenciales. ¿Qué fue lo que dijo Boston? Boston dijo: Sí, Puerto Rico tiene inmunidad soberana. ¿Y saben qué? Eso es bueno. A nosotros nos deben demandar, al gobierno de Puerto Rico lo deben demandar en los tribunales de Puerto Rico. Igual que al gobierno de Nueva York lo deben demandar en los tribunales de Nueva York. Hay unas excepciones donde se puede demandar a los gobiernos estatales y al de Puerto Rico y los otros territorios en los tribunales federales. Lo que dijo Boston es: Sí, Puerto Rico tiene inmunidad soberana. Pero el Congreso le quitó esa inmunidad soberana a la Junta. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos pudo haber dicho claramente, estoy de acuerdo con Boston que Puerto Rico tiene inmunidad soberana, pero estoy en desacuerdo con Boston en que el Congreso le quitó la inmunidad. Pudo haber dicho eso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pudo haber dicho, que es lo que dice el juez disidente, el juez Thomas, pudo haber dicho, ¿saben qué? Puerto Rico no tiene ninguna soberanía, lo decidimos en Sánchez Valle, así que como Puerto Rico no tiene ninguna soberanía, se puede demandar al gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal y por ende se puede demandar a la Junta en el Tribunal Federal. Eso hubiera sido un golpe devastador a lo que queda de la autonomía de Puerto Rico, pero tampoco hicieron eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, dicen, ah. Nosotros vamos a presumir que Boston tiene razón en cuanto a que Puerto Rico tiene inmunidad soberana, pero no lo estamos aceptando. Y entonces dice, pero partiendo de esa presunción, resolvemos que el Congreso no le quitó a la Junta la protección de la inmunidad soberana. Aquí está el párrafo, es largo, pero es lo que yo llamo hipocresía jurídica. Otro acto simple y sencillamente para fallarle en contra a Puerto Rico y proteger a la Junta. El párrafo clave donde ellos dicen lo que no están resolviendo es el siguiente. The question on which we granted certiorari is whether PROMESA, and particular its jurisdictional provision, abrogates the board's immunity. Lo que estamos viendo es si PROMESA le quitó la inmunidad a la Junta. As thus frame, the question as only about abrogation while taking the board's Onderline immunity as a given Por ende, simplemente nos vamos a preguntar si le quitaron la inmunidad y estamos tomando por bueno el argumento de inmunidad. The framing of course with how this case played out in the courts below. Because Circuit precedent has settled Puerto Rico's own immunity the lower cost barely addressed the issue, the question. Como el Tribunal de Circuito de Boston desde hace años, desde que yo era asesor jurídico en ese tribunal. Allá para allá, para 1987-88. Dijo: Bueno, como ese ha sido el precedente del Tribunal de Apelaciones de Boston, el Tribunal de Distrito no cuestionó eso. Dice: tampoco cuestionaron la inmunidad. Tampoco el, el Centro de periodismo Investigativo no dijo que Puerto Rico no tenía inmunidad. Entonces aquí viene, que no déjame quitarla aquí para los que puedan leer. Aquí viene el puntillazo. That means we assume without deciding that Puerto Rico is immune from suit in federal district court and that the board partakes part of that immunity. We address only whether accepting these premises, promesa, effects, and abrogation. Nosotros asumimos sin resolver que Puerto Rico es inmune a ser demandado en la Corte Federal y lo único que tenemos que decidir es si el Congreso le quitó esa inmunidad a la Junta. Señores. Esto es horrible, porque lo que ha hecho el Tribunal de Supremo de los Estados Unidos es proteger a la Junta, pero le pone una espada de Damocles a Puerto Rico, porque pudo haber validado a Boston, pudo haber dicho, Puerto Rico goza de inmunidad soberana. Claro, si se metían en eso, tenían que ponerse a discutir su casa de Sánchez Valle, donde dijeron que no teníamos soberanía. Pero como si decían que no teníamos soberanía, inmunidad soberana, se caía el caso de la Junta. Dijeron, ah, no, eso no lo estamos resolviendo. Lo único que estamos diciendo es, estamos asumiendo que Boston tiene razón en cuanto a eso, pero entonces, en cuanto a la Junta, Boston no tiene razón. Y esto tiene dos consecuencias. Uno, señores, a la Junta no se la va a poder demandar en ningún sitio que no lo discute la opinión. La Junta ahora sí no solamente no tiene un jefe, porque nadie puede parar las decisiones de la Junta, nadie, salvo técnicamente la, la jueza en algunos casos. Y ahora resulta que más allá de lo que tiene que ver con promesa como tal, a la Junta no se puede mandar en ningún lugar, porque si la llevas al tribunal de Puerto Rico te van a decir que Promesa dijo que no se puede demandar a la Junta en los tribunales de Puerto Rico y ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho tampoco lo puede demandar acá. Le voy a poner bien sencillo. Si hay un empleado de la Junta, un empleado de la Junta, que la Junta lo vota ilegalmente bajo las leyes de Puerto Rico, porque es una entidad del gobierno de Puerto Rico, ese empleado no tiene dónde demandar. Porque no puede ir a los tribunales de Puerto Rico a decir mire, la Junta me votó ilegalmente, violó lo que fuera mi contrato, es una relación contractual bajo las leyes de Puerto Rico, y le, y le van a decir, ah, no, es que Promesa dice que no lo puedes demandar en las Cortes de Puerto Rico, y cuando vaya al Tribunal Federal, le van a decir, es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que no lo puedes demandar en las Cortes de los Estados Unidos. Triste por demás. Me quedan varios temas que los voy a tocar bien rapidito para que Federico no empiece a pelear. Además, hay muchos temas de deporte. Que tocar en el día de hoy. Bueno, rapidito, fiscalía federal acusa por crímenes ambientales en Salina y crea una unidad investigativa a esos efectos. Yo no estoy diciendo que es la primera vez, pero no hay la más mínima duda que no estoy diciendo que es la primera vez que se acusa de crímenes ambientales en Puerto Rico. Creo que no, pero no hay la más mínima duda que es la creo yo que es la primera vez que se acusa en respuesta a unas protestas de grupos ambientalistas. Y no podemos olvidar lo tengo que decir, que Mariana Nogales, la representante, es una de las que levantó este caso. Si Mariana Nogales no hubiera estado en la legislatura, a lo mejor nunca nos hubiéramos enterado de esta situación. Acusaron ayer a dos personas por estar rellenando ilegalmente allí en Salina y lo han declarado un crimen ambiental. No solamente eso, han dicho que van a crear una unidad de crímenes ambientales. Y curiosamente, curiosamente. Ayer en Radio Isla 1320 hay una alegación de que en la parguera, en la casa que alegadamente le pertenece a la suegra de la comisionada residente, hay una alegación que allí se está destruyendo mangle en la casa de alegadamente la suegra de la comisionada residente y se está rellenando y se está construyendo ilegalmente. Y ayer en Radio Isla la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. La Secretaria del Departamento de Recursos Naturales dijo, sin adjudicar que esa era la suegra de la comisionada residente, dijo, claro que sí que lo que está pasando allí es ilegal, es más, se parece a lo de Salina. Y horas después, los federales presentaron acusaciones en el caso de Salina. Interesante el activismo de las autoridades federales en cuanto a... Eh, Crímenes ambientales, Departamento de Justicia, ya lo habíamos dicho ayer, pero simplemente el nuevo el vocero lo tenía como una fuente, confirma que están investigando a el secretario, al alcalde de Trujillo Alto por la alegación de hostigamiento sexual. Este caso se complica. Y finalmente, para irme a la pausa, otra amenaza al sector de las farmacéuticas en Puerto Rico. Ayer era la primera plana del nuevo día, la discutimos el temor porque se pierden unas patentes y si se pierden las patentes y el gobierno de Puerto Rico no logra convencerlos de que traigan nuevos productos a Puerto Rico, se van a ir y con los aumentos en la luz. Me parece que se hace cada día más difícil. Esto ha pasado históricamente. Cuando yo era gobernador pasaba y se lograba convencer y se le hacía una presentación y se lograba convencer que trajeran nuevos productos. Bueno, pues ayer el presidente del de Comité de Finanzas del Senado, el senador Wyden, en una vista en el Senado, le dio durísimo con un memorando a las corporaciones farmacéuticas a las farmacéuticas que hacen negocios fuera de los Estados Unidos y para todos los efectos, eso incluye a Puerto Rico alegando que hacían trucos contributivos para pagar menos contribuciones, ahí lo ven Comité del Senado advierte de los trucos de las farmacéuticas para atribuir ingresos a operaciones en Puerto Rico sección de negocios de El Nuevo Día, específicamente específicamente ese se refiere a la eh, a Angen y a eh, AB como dos corporaciones que alegadamente estaban haciendo eso. Y antes de irme, y esto pues, podrá tener cola, esto está solamente en Metro, Bancredito, que es el banco del venezolano, acaba de demandar en el Tribunal Federal por incumplimiento de deber fiduciario a dos personas. Demandó a Frances Díaz, que era la presidenta del banco, que se declaró culpable en el caso de Wanda Vázquez, pero demandó a María Domínguez, la ex fiscal federal, quien es la abogada de Frances Díaz. ¿Por qué? Porque ahora descubrimos en esta nota de metro que María Domínguez tenía un contrato de asesoría con el banco. O sea, su cliente era el banco. Y sin que el banco lo supiera, María Domínguez se convirtió en la abogada de Francés Díaz en el caso criminal de corrupción y no le dijo nada a la junta de directores del banco e inclusive Francés Díaz se las arregló para que le pagaran a María Domínguez esta es la alegación de la demanda le pagaran a María Domínguez del banco sin que la junta de directores del banco lo supiera y más interesante aún el contrato que tenía María Domínguez con el banco era para asesorarlos en temas legales de Puerto Rico y resulta que María Domínguez yo no sabía esto no está admitida para ejercer la profesión en Puerto Rico puede ejercerla en el tribunal federal eso es lo que dice la demanda de lo que dice Metro que dice la demanda me parece que es un asunto sumamente serio o sea, tú no puedes estar representando a una corporación que tiene su junta de directores y a la misma vez está representando a un empleado de esa corporación por asuntos relacionados con esa corporación. Para mí claramente hay un conflicto de intereses. Veremos a ver dónde queda. Eso son las 8 y 32 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos luego de la pausa, Federico nos dirá que mis piratas de quebradilla ganaron ayer, están solitos en el primer lugar. Federico nos dirá que los Celtics de Boston tuvieron una victoria espectacular ayer y vamos para un séptimo juego. Y yo creo que nos dirá que los Yankees siguen en el sótano y los Red Sox están en tercer lugar. Cuando regresemos, Deportes Zona 5 con Federico López. <laughs> Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vila en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787. 200-0676. Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la biblioteca infantil. Lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus es una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de Mira para acá. ¿A dónde estás mirando? Aquí está. <laughs> Federico López, pasa, y el Aníbal? viernes, viernes de Deportes Zona 5. Buenos días, Fede. Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es ustedes por Seguros Múltiples. Imagínate si no lo tuviera. Hoy empezamos, vamos a empezar diferente hoy. Empezamos con el BCN, después hablamos un poquito de lo que está pasando con el voleibol femenino, que hay dos torneos muy importantes corriendo. Seguimos con MLB y creo que el último tema es NBA entonces. Pues dale. Vamos a, a cambiar este las cosas un poquito. Empiece por donde usted quiera. Bueno, BSN, mira, ayer fue el último día antes de que comience el break por el, por el All Star, por el, por el juego, por el juego de, de, estrella. de estrella. Así que hubo cuatro partidos. Primero, Arecibo dominó a Humacao 109 a 78. Ponce le ganó a San Germán. En San Germán, 87-74. Saludo, 74. Saludo yo en Le ganó a Bayamón en Mayamón, 84-73. Y los piratas de quebradilla dominaron a los osos de Manatí, 96-68. Ok, seguimos. ¿Y por qué dices ese tan eh, rápido? Perdón. ¿Por qué dijiste ese tan rápido, ese último? <laughs> bueno, no sé. Mira, eh. Pues sí, dominante de principio a fin. Eh, no no hay mucho que decir. Eh, me sorprende de lo que está pasando en Bayamón. ¿Llevan cuántos corridos perdidos? ¿Tres o dos? Dos. Dos, ¿Dos como pero, locales. Sí, como locales. Eh, ¿Y contra y los Canguerjeros? Sí, no, pero con... no, no. Contra los Canguerjeros último fue en Santurce. Ah, pero habían perdido con, con Santurce en Exacto. allá pero, no, no, fue, fue, en el, fue en el Roberto porque yo lo vi por, por YouTube, fue en el Roberto o por televisión, donde fuera que lo dieron, sí no, no, fue en el Exacto. Clemente, pero llevan o sea, dos juegos importantes que han perdido, tú sabes este sí. algún insight de qué está pasando ahí no, puedo decir. no te rías okay. sí. mira eh Hoy comienza el primer día del. No, pero espérate, la pero espérate. Antes, de No, no, pero antes de eso, del BCN. Explícame qué está pasando con esto de los dirigentes y qué revuelo es lo que hay. Que. Cuando tú vas toma, a tomar una decisión importante. Pero para que la gente sepa, ¿quién ahora mismo está sin dirigente? Bueno, tienen dirigente, lo que pasa que es que dirigentes interinos, no. Por eso. Sí. todo todo el tiempo no toda la tem lo que queda de temporada eh, Arecibo y Ponce <laughs> ok cuando tú tomas una decisión importante en tu vida Aníbal tú planificas tú organizas los próximos pasos no ajá pues si no los, si los equipos no hacen eso se nota y eso es lo que está pasando ahora mismo. No organizaron, no planificaron y ahora o sea, están que, contra el reloj buscando quién resuelve. Que tú entiendes con mucho respeto que es un problema de la gerencia en los dos equipos. No necesariamente sí. de, del coach o los jugadores que están en cancha. Sí. Si tú, si tú vas a tomar la decisión de votar a alguien, tiene que tener a... el... Tiene, no, primero... Estoy de acuerdo. Si tú dijiste que vas a votar a alguien, tienes que tener por lo menos saber que en 48 horas lo vas a resolver. Exacto. Ya, ya empezar a tener conversaciones. Oye, sí, pero en el caso de Ponce, Ponce reclutó a alguien y ese alguien se volvió a ir. Yo me vendí ahí, hubo una alegación de carecivo se lo trató de robar. O sea, no, yo nunca me no, he visto no, una cosa no como esta en el que de robar. Okay. Lo que me llegó a mí Ajá. fue que el señor llegaron a un acuerdo verbal. Pero acordaron que iban a negociar eh, el contrato. Y que pues había disparidad en lo que quería cada lado. Ah, okay. El dirigente quería un, un contrato multianual. Y los Leones de Ponce no estaban dispuestos a darle eso. Así que pues no se dio. Y mira, ya lo ascendieron en la universidad donde está dirigiendo en Sido Boley. Así que... Vamos a ver qué pasa con Mira, entonces, los leones de. Y en no vamos cuanto a ver. En agresivo, ah. tengo Ajá. dos nombres. Que ya llamaron a uno que dijo que no, porque tiene muchos compromisos. Ese es el y español. Otro que están negociando. El que dijo que no es el, el español. José Juan Barea. Ah, se lo ofrecieron a llamaron, llamaron a Barea. Y Barea dijo que no, porque tiene muchos compromisos. Bueno, va a dirigir hoy uno de los equipos estrellas. Y el segundo la ready. Ajá. Francisco Paco Olmos. Había oído algo de eso. Así que todavía están hablando con él, vamos a ver qué pasa. Y Ayuso sigue sin que nadie lo llame, no suena el teléfono. Mira, pero tú quieres irte rápido porque no quieres decir los standing. No, pero estoy esperando que los ponga el señor director. Ah, okay, qué? porque como ya te ibas a, iba a ir al juego estrella, yo dije, espérate, espérate, espérate. No, porque okay, me dale pensé a yo, a hablar a del juego estrella rápido y entonces tocar los temas porque los tenía en otra página. Ah, bueno, pues dale, siga usted. No, da, vamos a los standings. Ah, me, dicen, me dicen mis fuertes, mis fuentes baloncelísticas que Paco Olmo ya está en Puerto Rico. Si es casualidad, porque creo que su esposa es puertorriqueña, ¿verdad o no? Si es casualidad o es, o es causalidad, pues sabremos en las próximos 10 horas. En las próximas horas. Ok. Ya lo tienen. Primicia de Deportes Zona 5. Vamos a los standings. Sección A. Quebradillas en la primera posición. Tiene dos de ventaja, pero San Germán tiene más derrotas, así que está cómodamente ahí arriba. Okay. Eh, Arecibo, tercera posición. Mayagüez, cuarto. Ponce quinto y en el sótano los osos, pero un juego de diferencia entre los osos sí. de Manatí y Ponce, 8-14-7-16. Vamos a la sección B, donde la lucha por la segunda, tercera y cuarta posición de esta sección está caliente y se va a poner mejor. Bayamón sigue primero, 14-7. Carolina, 12-9. Santurce, 12-10. Guaynabo, 11-10. Fajardo 9-14 y Humacao 6-15. Eso es lo que está pasando en el BSN y, en cuanto y, a standings. Y Santurce y, y Guainabo como que llevan una rachita bien positiva para ambos. Santurce lleva cuatro corridos y Guainabo, incluyendo que le ganaron a mis piratas. Este, no sé cuántos llevan corridos, pero llevan dos o tres juegos corridos ganados. Llevan, corri llevan varios ganados. Si me das un segundito, vamos a. Que, de no, hay duda que la llegada, eh, llegada... Santur se lleva cuatro corridos cuatro victorias corridas. Guainabo lleva dos corridas no. igual que los capitanes y los y los piratas de Quebradilla y entonces en derrotas los vaqueros y la, y los gigantes llevan dos corridas y entonces Fajardo y lo y lleva tres y Humacao lleva cuatro eso es lo que está pasando sí, sí. en sí, sí. cuanto a derrotas sí, sí. seguidas y eso. Ok. okay. Hoy comienza, Hoy comienza el, el fin de semana de las la semana estrellas de la estrella, del BSN. De estrella. Hoy es el Hoy Skills es... Challenge, la competencia de tres puntos, la competencia de donkeo y el juego de celebridades que es entre el Team Varea y Team Arroyo. Porque es para que sepan es en el Coliseo Roberto Clemente de Atorri. Y entonces mañana es el juego de celebridad de estrellas del BCN, Team Jader Fernández contra Team Ismael Romero. Afuera del Coliseo va a haber una tarima en lo que se llama la Plaza Independencia entre el Irán Bithorn y el Roberto Clemente donde va a haber música en vivo, DJs, y el line-up de artistas, damas y caballeros, es interesante. La Sonora Ponceña, la banda Algarete, PJ sinzuela La Secta y Right Now. Son algunos de los artistas confirmados, pero hay muchas sorpresas, así que de ese sí y en el juego de celebridades también hay unos nombres ahí que es pues, un vacilón, pero date alguno de los nombres Morning Mayweather wow David Big Papi Ortiz wow está Arcángel está Wisin, está Anonymous está Osuna está Mickey Woods está pero mira te voy a decir te voy a, mira te voy a decir quiénes los que van ahí a dar a dar cátedra José Alvarado, pero qué abusadores son. No te sorprenda. No. Y, oye, oye, y Carla Cortijo en el otro lado, yo quiero ver ese macheo, car Carla caldeando a Alvarado o Alvarado caldeando. Sí. <laughs> Va a estar bien interesante eso. Pero de verdad, no lo podemos negar: se está atrepando a otro nivel el BCN. Este, porque pues también sabemos que allá en el, en el NBA, esto es, es también bien típico: de estrellas. De la música, de otras, de otras, que se van a estos juegos de, de, de celebridades, y es súper interesantísimo. Y han traído una gente, o sea, David Ortiz, o sea, Mayweather. Uno dice, ¿pero qué es esto? Y vienen muchas sorpresas más. Así. ¿Ah, Ayer yo estuve haciendo el sorteo de, con Carlos y Ibarea y, y Mario VI eh, Así que. Vienen muchas sorpresas más, así que de si puedes, porque ya está todo vendido. Si no puedes, eso te iba a preguntar, ¿Cómo, o sea, cómo se ha vendido hoy y cómo el juego de estrellas mañana, el de verdad. El juego de estrellas es mañana. Hoy es las competencias. Las competencias. ¿Y, juego ¿Y, se y se cómo se han vendido y... los, do, los dos días? ¿Cómo se han vendido? ¿Qué te han dicho? O se está muy bien, porque han hecho. Puedes comprar las individuales o en bundle con un los dos, a vez, si para los dos, los dos días. Pero se han vendido muy bien, están muy contentos. Abrieron ayer unas secciones nuevas del Roberto Clemente y van bien, me dicen. Así que aprovecha ahora. Si no puede, lamentablemente, pues lo ve por YouTube o por punto 2. Okay. ¿Van por punto 2 do, los dos días? Sí. Ah, qué chévere. Qué chévere. Sí. Eh, mira, alguien ahí dice que tú y yo debemos jugar. No hay chance. Ok lo digo por mí no por Aníbal Aníbal está a lo mejor quiere jugar bueno seguimos yo soy para que sepa Fede yo soy de los que creo que la Constitución de Puerto Rico es tan y tan y tan amplia en los derechos que nos dan que incluye el derecho a hacer el ridículo así que me dan la bola y hago el ridículo allí en la cancha sin ningún problema el problema es que mira yo puedo ir y tirar el par de bolitas y no me preocupo no me preocupa tanto pero frente al público más buleador de la historia de, a, del mundo está complicado seguimos eh, en juana díaz se está jugando el panamericano sub19 de voleibol femenino ya ayer terminó la fase de grupos puerto rico quedó invicto lo que con victorias ante canadá 3 a 0 dominicana 3 a 1 y Honduras 3 a 0. El sistema de competencia, yo creo que lo hemos hablado un poquito, lo hemos visto antes y lo hemos explicado, pero para que ustedes entiendan, la primera posición de cada grupo adelanta directamente a semifinales. Y entonces la segunda y tercera posición de cada grupo va a cuartos de final cruzándose. Entiéndase, el 2 del grupo A contra el 3 del Grupo B, y el 2 del Grupo B contra el 3 del Grupo A. ¿Me entendí? Sí, sí más o pues, Entonces, menos. Puerto Rico <laughs> ya está en semifinales esperando por el ganador de México-Canadá. Las semifinales son el 13 de mayo, entiéndase, mañana, y entonces el 14 de mayo la gran final eh, del Panamericano U19. En el voleibol superior femenino, la liga. Ayer, las Pinking de Corozal ganaron el back to back frente a las cangrejeras de Santurce. Dominaron el encuentro 5-3 a 1. Lo ganaron en cuatro sets para llevarse el back to back eh, para Corozal. Impresionante lo que hicieron. Todo el mundo consideraba a las cangrejeras las favoritas, pero sí, las campeonas. Eso es lo que yo había leído. Espérate. Mira, vamos a. Vamos a ir que. Espérate. Vamos a MLB. vamos a MLB. MLB, hay que celebrar. Vega Ramos ya estará todavía comentando o ya se habrá ido. Estaba por ahí, déjame ver. Ya mismo aparece. Lo... Estaba celebrando, estaba, estaba, fíjate, estaba rooting por los Knicks No sé por qué no estaba diciendo nada de los Yankees Míralo aquí, verdad, míralo aquí, verdad. míralo, míralo ahí Ah, mira Sí, ya, ya mismo vamos a hablar de la guerra, de nuestras 12 magníficas Ok Ayer los Yankees cayeron nuevamente Ante Tampa Bay, 8 a 2 los Mets perdieron nuevamente ante los Reds 5 a 0 y los Twins de Carlos Correa le ganaron a los padres 5 a 3. Correa eh, tuvo un, cuadra, un sencillo y empujó dos. Así que. O sea que los, no los, abucheos, los abucheos sirvieron de motivación. Exacto, eso mismo fue. Lo que dijo que él mismo se hubiese abuchado también. ¿Él dijo eso? Eh, ¿En serio? ¿Dijo eso? ¿Que él mismo se hubiera abuchado? ¡Wow! <laughs> ok, hoy eh, los Mets visitan a Washington. Tampa Bay eh, visita a los Yankees. Así que a lo mejor viene otra derrota para los Yankees. Atlanta visita a Toronto. Chicago visita a Minnesota, a los Twins. Y St. Louis está en Boston. Eh, en cuanto a standings, tú lo habías mencionado, está y interesante. Se, y fíjate, pero... se me pasó enviarlo, así que no los tenemos. Tienes que decirlo. Sí, pero no importa porque yo lo repito con, con una felicidad y una energía impresionante. En el la americana del este, Tampa Bay, Baltimore, Boston, Toronto, Yankee. Eso es lo que está pasando. Y no voy pero, a entrar en otra parte quiero... porque esa para nosotros es la más importante, así que. Pero no, ahora un poquito en broma y otro poquito en serio. O sea, Boston estaba en el sótano hace dos semanas, ya está tercero. Pero si te fijas bien. Mira la diferencia. Boston si te fijas en bien. 10, ha ganado ocho. Mira, y si te fijas bien, en ganados y perdidos, aunque Boston está tercero, está como. O sea, esos, esos ahí, primeros ahí. tres están entre los mejores de todas las grandes ligas ahora mismo. Sí, o sea, sí. Boston está como con el quinto, sexto. El récord en términos de toda la grandes Liga porque esa sección del Este es, es como un grupo de la muerte. Sí, sin duda. Eh, 8-2 en sus últimos 10 juegos el equipo de Boston, los Mets a diferencia 3-7 en sus últimos 10 apareció, juegos. Apareció. Se nota. Es verdad, cuando, Luis. es cuando, una, cuando un una temporada larga, pero nosotros tenemos derecho a disfrutarla. Ajá. Cuando un fanático yankee sale con eso, es que tú sabes que no la están pasando bien, que la que están tristes, que están sufriendo, que por ahí vienen los cambios. Así que se le nota, se le ve la postura. Ok, seguimos. Dale. Vamos a la Americop femenina. En esta semana se hizo el sorteo oficial de la competencia continental femenina de FIBA, baloncesto. Eh, Puerto Rico, como todos ustedes saben, en la última edición que fue celebrada aquí, en Puerto Rico, fue medalla de plata, histórica medalla de plata. Hubo una interrupción, una interrupción por, de energía. En la final contra Estados Unidos, se pusieron a bailar, se pusieron a gozar allí en el Roberto Clemente, las jugadoras de Estados Unidos y Puerto Rico. Pues para una nueva edición que será del 1 al 9 de julio en León, México, en el Domo de la Feria, pues se hizo el sorteo, Puerto Rico fue seleccionado al grupo B. En el grupo B está Canadá, República Dominicana, México, Colombia. En el grupo A, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Cuba. Si me, con mi, si pongo a medir lo que son los grupos, ese grupo A. Está caliente. El grupo B también, pero yo creo que es manejable para Jerry y nuestra magnífica. Ya o sea, sé. Que, que, que al igual que no fue con el, el Mundial de Varones, aquí no, por lo menos en papel, no nos fue tan mal en el grupo que cayeron. Entiendo que sí. Entiendo que sí. Pero para hablar un poquito del sistema de competencia, ya anunciaron eh, el calendario como tal. Así que vamos allá. El 1 de julio. Jugamos contra Colombia. 2 de julio contra Dominicana. 3 de julio contra Canadá. 4 de julio contra México. 5 de julio libre. 6 de julio libre. El 7 de julio son los cuartos de final. Así que ya sabemos que los primeros cuatro de cada grupo avanzan a los cuartos de final cruzándose. 8 de julio semifinales, 9 de julio la final. Y Entonces, presumo, y presumo que no hay problemas en escoger las 12 que van a hacer la selección. Igualito que no, en el otro lado. Entiendo, no he escuchado nada nuevo. No he... Estuve con Jerry Batista el otro día. No se ve. Tú sabes cómo es Jerry que siempre está. No, es difícil sacar la información, pero. Nuestras 12 magníficas, nuestras olímpicas, nuestras mundialistas, nuestro equipo que está número 10 en el mundo, eh, están ready y van por siempre a mejorar lo que hicieron en el pasado. Así que plata o más en este Américo femenino. Y ya que estamos hablando de, de selecciones, ¿qué se sabe de la selección de baloncesto para los centroamericanos? Vamos a hablar de la NBA. Eh, <laughs> ah, no, espérate, anunciaron... El Nuevo Día hizo un reportaje que invitaron a Georgie Pacheco para que fuera el... parte de la selección nacional. Pero que están, pa están partiendo de la premisa que Mayagüez se va a eliminar desde ya. Digo, no sé. Vamos a la NBA. ¿Tú quieres hablar de Boston? Ajá. Vamos a la NBA. No me Dale, rapidito, difícil. que nos quedan unos minutos. Bueno, pues. Eh, Boston forzó un juego 7 Ganándole a los 76ers de Mickey Herrero, 95 a 86. Déjame. El juego Déjame, cor déjame corregirte el titular con mucho respeto. Los Sixers claro, adelante, votaron. Los Sixers votaron el juego ayer. No le quería tirar el sal a la llaga de Mickey Herrero. Eh. Durante los, las pasadas horas, el juego 7 estaba. Decía como TBD, que, to be determined, que no se sabía cuándo iba a jugar, pero ahora verifiqué y decía que es el domingo. Así que. El día de la madre. Juego 7, el domingo en Boston, entre Filadelfia y los Celtics. ¿Y a qué hora es? No, en serio, tengo ¿a qué hora es? Ahora mismo. Ay, tengo que abrirlo. Ok, vamos a. Pues en lo que voy buscando. Eh, también ayer tuvimos la clasificación de Denver a la próxima etapa. Entiéndase a las finales de conferencia. Dominaron a Phoenix 125 a 100. Eh, hay que mencionar que no tuvieron ni a Chris Paul ni a DeAndre Ayton que sufrió una contusión. Eh, en las costillas, así que no jugaron esos dos jugadores. GAD dominó Denver. Mira, todavía no dice hora, pero dice que es el domingo. El juego de el juego 7 entre Boston y Filadelfia. Y Mickey, perdiste. Acéptalo con dignidad. Ok. Y... Eh, hoy, juego 6 entre los Knicks y Miami. Se juega en Miami. Ventaja de 1-3-2 para Miami. Warriors y Lakers. Eh, juego 6 también. Ventaja 3-2 para los Lakers que son locales en la noche de hoy. Hay que ver un dato importante para ese juego. ¿Qué pasó con Anthony Davis? En el último juego recibió un codazo eh, en la cara de Kevon Looney. Salió y se veía un poquito mareado, honestamente salió en silla de ruedas así que hay que ver qué pasó si se hizo el proceso de lo, lo último lo último, sí, lo último que leí de anoche, no me preguntes dónde porque era tarde en la noche es que está fuera del, del, del protocolo ese de Concussion o sea que lo examinaron y está fuera y uh -huh. que debería poder jugar no decía categóricamente fue... la noticia que va a jugar pero sí decía que no lo pusieron en el protocolo ese sí yo, lo, yo leí eso, pero era como sources, no era nada oh, okay. confirmado, así que no quería decirlo. Pero vamos a ver. O sea que hoy, vamos a ver, se, se pueden acabar las dos series o podemos tener dos juegos siete más. Por favor, y, que sea así. Y, y solamente porque Miki quiere que le analices y le expliques cómo es posible que Taito no metiera nada. Creo que llegó al cuarto cuadro con tres puntos nada más y le ganó a, a los Sixers en el cuarto cual. De verdad, o sea, yo, yo estaba en medio de una Mira. situación, yo estaba viendo el juego en el celular, no lo podía ver todo el tiempo, estaba bregando con una situación personal, pero yo le decía a Pity, ¿pero qué es esto? O sea, nunca en la vida Taito ha jugado que, tan mal. No sé si estás de acuerdo conmigo, que los jugadores a veces no le responden al mejor coach en la historia de la NBA, Doc Rivers, según Mickey Herrero. Eh, así que, pues, pasaron las cosas. Doc Rivers, el coach favorito de mi guerrero. Y Me está acá, Tatum Me, que es súper estrella. Sí, pero qué es que esos primeros tres cuartos no sabía pasar, no, sabía nada. no metía no de nada. nada. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿qué es esto? Y entonces en el, en el cuarto cuarto, y en el cuarto cuarto, en los últimos cinco minutos más o menos fue que, que despertó. Sí. Eh, bueno. Pues nada, Gracias, Aníbal. Gracias a todos. Buen fin de semana. Cualquier cosa me escriben, me preguntan, llaman a Aníbal. Eh, gracias a Seguro Múltiples. A la hora de renovar el Marbete, seleccionalos en el formulario. Buen fin de semana a todos. Igual para ti. Bueno, con eso yo me despido. Felicidades a todas las madres que lo pasen bonito el próximo domingo. Pues lo pasaré aquí en Familia con Piti. Gabriela llega el sábado en la noche y pues siempre también recordando la memoria de mi santísima madre, que pues yo sé dónde está allá arriba. Así que muchas felicidades a todas las madres y los que como yo no tienen a la suya con ustedes, pues que siempre vivamos en ese grato recuerdo. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana, lindo día para todos, feliz día de las madres a todas las madres. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vila en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787. 200-0676. Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana.